Muy buenas, chavales, chavalas, ¿qué pasa? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a seguir pescando con el Fishing North Atlantic Simulator, que he de reconocer que me tiene totalmente enganchado. Es una puta maravilla este simulador de pesca. Vámonos al live y os cuento lo que vamos a hacer. Vale, pues aquí estamos en Ingalls Head. Este es nuestro nuevo barquito. Os lo voy a mostrar. Antes de nada vamos a ver el mantenimiento, cantidad de combustible. Vamos a comprar combustible. Tenemos 700.000 pavos. Y estamos el... Hoy es 26 de septiembre. Tenemos el barco ya muy mejorado. Como habéis visto, como podéis ver, almacén al máximo. Pues no sé si se me escucha bien, si se me escucha mal. A ver, ahora mejor. Piloto automático. Bueno, hemos mejorado todo. Las boyas le hemos puesto una baliza para ver mejor. El proyector también. El propulsor al máximo. Y apilando le hemos puesto dos. Lo hemos mejorado también. Vale, cebos, equipo de pesca. Poner cebo en líneas de fondo. Tenemos 50 líneas. Y vamos a meter a arenque. Ponemos aquí, tiqui, 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 tiqui. Cargamos bien todas las líneas de fondo. ¿Eh? ¿Por qué no me deja más? Ah, vale. Vale, tenemos todo cargadito. Agustinín, buenas noches, ¿qué tal la pesca? ¿Ya pudiste vender el otro barco? Efectivamente, tío, lo he vendido. He pillado este, lo he mejorado a full y estoy súper, súper contento. Vale, vámonos al barco. Vamos a ver. Este es el barco, ¿vale? Aquí podéis ver. Damos una vuelta por aquí. Tenemos los prismáticos a full. La pantalla del sonar ya es totalmente distinta. Nuestra tripulación, tenemos a Derek, a Emma, a Josh y a Rudy. Y... vamos a adelantar. Vamos a salir a las 5 de la mañana. Oh, mamá. Sí, está bien. Me gusta hasta ahora. La puerta es automática. Aquí podéis ver... bueno, este barco vale para palangre, para red y para boya. Aquí están las boyas, ya veis que es un barco mucho más grande. Está muy guapo. Le hemos mejorado también el radar. Vamos a ver si podemos meter las luces. Focos reflectores. Fijaos todo lo que aumentan los focos. Es una auténtica barbaridad. Y podemos manejarlo con... Desde aquí. ¿Veis? Maravilla, Vale, detener el modo proyector. Vale. Pues nos vamos a ir a nuestra zona de pesca. Vamos a arrancar. Vamos a salir desde aquí. Y vamos a darle... A ver si me acuerdo cómo era. Aquí, que nos vaya alejando. Vale, tenemos propulsores laterales. Ya nos alejamos de aquí. Y nos vamos. Vale, hemos subido los gráficos al máximo, que no tenía ni puta idea de que se podía hacer, también os lo digo. ¡Oh! ¡Oh! He dañado el casco. ¡Mierda! Empezamos bien. No vemos nada por aquí. Es bastante complicado salir de este puerto, ¿eh? Vamos a poner a uno a reparar ya. Me voy guiando por aquí, por el GPS. Y, vale, Ingalls Head. Vamos a venirnos a la zona de pesca. Vamos a marcar aquí ya, pero, bueno, eso lo haremos dentro de un ratillo. Vamos a librar bien todo esto.
Podemos hacerlo con el piloto automático y acabamos antes. Vale, primer punto aquí, aquí, aquí. Y esta es mi zona de pesca, donde suelo encontrar bastante atún. Se está acabando ya la temporada de pesca, también os lo digo. Vamos a poner el autopilot al máximo. Para salir de puerto usas viaje rápido. Sí, a ver, yo también, pero bueno, para que se vea un poco también lo que es el... El proyector, porque se pone... Estoy fijándome que el proyector lo llevo un poco como el culo. Sí, los descubrí, tío. Ya me dijo un colega cómo era. Vale, y ahí nos vamos. Tengo un barco más descubierto. El proyector este me está dando un poco por el orto. Vale, ahora sí podemos hacer... ¿Qué dices? ¿Qué no has entendido? Que el proyector me está dando por el orto. Vale, venga, nos colocamos aquí. Perfecto. Piloto automático desactivado. Y vamos a empezar a echar vistacillos aquí al sonar. Aquí lo vamos a poder ver. Aquí ya viene pez espada. Y vamos a decirle a la tripulación que se vaya preparando. Hay uno que es buenísimo. ¿En qué era? El Derek este. Destripe a máquina. Poner cebo en NASA y colocación. Vale, pues tú, Derek, vete. Esto es en NASA. No me interesa. Línea de fondo 2. La mejor es Emma, con diferencia. Vale, preparar equipo. Vete preparando. Ya deberíamos de ver cómo él va saliendo. Ahí lo veis. Vale, aquí tenemos atún, ¿no? Merluza, atún, abadejo, más atún. Ok. Pues lo vamos a hacer con el autopilot máximo. Y poner línea. Primera línea de fondo, puesta. Segunda, mirar todo el pescado que tenemos ahí delante, ¿eh? Ojo. Una auténtica burrada, tío. Tenemos que esperar 100 metros entre uno y otro, ¿ok? Otra. Y tenemos que darle ahora que todavía tenemos temporada de atún. Otra. Vamos a ver cómo trabaja el chaval. ¿Veis cómo las va alargando? Está muy guapo, ¿eh? El suelo todo mojado, de pescar. Estas boyas las he mejorado también.
Ah, la aurora boreal, sí. Bueno, pero esto no es nada, ¿eh? Se llega a ver auténticas barbaridades aquí. Me gusta más esta vista, me es más cómoda. Uf, todo lo que nos viene aquí, Dios mío, qué barbaridad. Hay atún a dar por saco, ¿eh? Perfecto. Las nasas, esto no son nasas, son boyas. Ocho boyas llevamos ya. Nueve. La otra tripulación está descansando. Ahora sí, otra. Vamos a decirle a uno que se levante. Vale, cocinar, lo tenemos listo, sin problema. Rudy era bueno. ¿En qué era bueno este, tío? Recogiendo, manejo, recogida de la NASA, manejo de la grúa. Este es bueno. Vamos a ponerlo para que repare por si hay algún problema. Vale. Esa me quedó bastante lejos de las demás. Vale, ok. Prepara fondo. Prepara más. Colgado. No, no voy rápido. Joder, pero ¿por qué no preparas la puta línea? Vale, vamos a ir virando. Es que... Modo proyector fuera. Viramos. Vámonos para aquí. Hay más atún ahí adelante, ¿eh? El muchacho está preparado para esto y para más. Más atún por aquí adelante, sí. Aquí hay que pescar rápido, que se acaba la temporada del atún.
10 nudos, venga. Vamos a virar un poquito por aquí. Y otra boya. Tenemos una bodega de 40.000... 40 toneladas podemos meter ahí. La tiene preparada. Aquí hay mucho pescado, es un hábitat buena esta, ¿eh? Otra boya. Es una pasada lo que mejoran los gráficos cuando le pones en alta, ¿eh? Si tenéis una RTX, ponerlo en alta porque vais a flipar, ya os lo digo. Puede llevar 80, tengo 50 boyas. Con 50 boyas aproximadamente debería de llenar la bodega. Y está muy bien que pilléis las boyas con luz, con la baliza, porque os va a ayudar mucho, tíos. Voilà de pescado que tenemos aquí. El centro del sonar es el centro de esta pantalla. Lo que está de la mitad hacia la izquierda sería lo que hay detrás de nuestro barco. Y de la mitad hacia adelante lo que hay para adelante, ¿vale? Imaginaos que en el centro, en el fondo del barco, el sonar es como un cono, ¿vale? Entonces, sé que por delante hay esto, pero no sé en qué rumbo están. Se trata de ir echando las boyas y listo. Luego esperaremos y veremos a ver lo que sacamos. Y hay barcos muy guapos aquí, ¿eh? Mi barco se llama Pilot Spain, tío. Aquí está. Y tenemos un barco también. Este también debe andar al atún. Llevamos 36 boyas, ¿eh? Salga del medio.
Sí, yo le cambié el nombre ya. Vale, vamos a venir virando hacia aquí. Y marcamos un patrón más sencillo. Por aquí también hay atún, sí. O sea, en esta zona, aquí tenemos atún. Perfecto. Y veis que detrás nuestra también habría atún. Este barco, si no le mejoráis el motor, os da asco, ¿eh? O sea, es horrible. Lástima que este juego no se pueda jugar online porque sería. Sería un espectáculo, ¿eh? Vale, quedan 9. Ocho. Vamos a continuar pescando en este rumbo. Y seguimos. Siete. Mucho atún aquí, ¿eh? Joder. Otra boya. Fijaos todas las que tenemos aquí. Estas son nuestras, ¿eh? Todas estas son boyas nuestras. Le voy a ir virando un poquito por aquí. Voy afuera. Fijaos todo lo que tenemos aquí de boyas. Qué barbaridad, Dios mío. Para recogerlas me voy a cagar en todo, ya veréis. Tres. Nos quedan tres. A ver si tenemos una buena marea, chavales. Otra. Dos boyas. Venga, va, última boya y listo. Perfecto. Vámonos a ir hacia la primera. Fijaos cómo el barco va subiendo y bajando por el oleaje. Apagamos todo, nos venimos para adentro, recogemos el tripulante este.
El Josh es bueno en línea de fondo, no es su fuerte en línea de fondo. Josh pasa a cocinar. Emma, en línea de fondo es una puta crack esta chica. Pues para... Bueno, todavía no, que descanse un poco. Vamos a dejar pasar el tiempo. Pues por ejemplo, 4 horas. No tenemos nada todavía. Están en rojo. Pasamos tiempo. Otras... Venga, va. 5 horas. En rojo. 3 horas. En rojo. Nada. 3 horas. ¡Oh, mamá! Ya empieza a haber pesca. Vamos a ir recogiendo por aquí, ¿eh? Fijaos como en algunas ya están en azul. Vamos a ir recogiendo las que tenemos. Perfecto. Vale. Importante, modo proyector. Rudy ha subido de nivel, sí señor. Muy bien, Rudy. Emma, prepárese. Derek, prepárense. Ahí van. Mira, ¿hacia dónde tengo yo el foco reflector, tío? Es que... Ahora. Ah, vale, lo puedo poner así, o así, o así, o así. Vale. Quito esto y vamos a por las boyas. Arrancamos, la primera la tenemos aquí ya. Acercarnos a la boya. Ay, nos quedamos lejos. Mierda. Ahora sí, ahí viene un atún. Uno solo. Vale, le han dado bien. Seguimos recogiendo boyas. Otro. Ah, le dieron mal. Como pone vale, es que no le han dado bien, bien. Ah. Vale, aquí viene una. Buah, tenemos. Vamos a esperar. Vamos a esperar un pelín a que piquen más peces, ¿eh? Porque aquí van a picar más, seguro. Vamos a darle 3 horas más. Tenemos todo en azul. Ahora sí.
Continuamos. Y aquí ya vienen dos por lo menos. Uno. Bien, perfecto. Hostia, bien. Bien hecho. Dos. Perfecto. Bravo, chavales, bravo. Tres. Llevamos ya 707 kilos. Y después de esta boya sube a 1598. Tres, aquí vienen tres. Vamos a ver cómo lo trabajan los chavales desde aquí. Vamos. Dios. Venga, uno más. Siguiente boya. 2.600 kilos de atún ya. Y vamos. La historia es, cuando acabe la temporada de atún, ¿qué cojones vamos a pescar, tíos? Tendremos que ir con red. Tenemos pescado en todas las boyas, tío. En 40, en 50 boyas. Casi nada, ¿eh? Para los que decíais de la aurora boreal, ahí la tenéis. Otros tres. Ya se para automáticamente el barco cuando cogen la boya, ¿eh? No es que lo frene yo. Siguiente. Y el tercero. Y vamos por 3.500 kilos ya. Lo más duro en este barco es arrancar. Cuando empezáis con el barquito este de mierda, tíos, es jodido. Ya cuando empiezas a meterte en barcos así, ya ganas pasta. No quiero pensar lo que debe ganar un arrastrero o un barco de cangrejo real. Vamos, tiene que ser una auténtica barbaridad. Otros tres. La tripulación se va cansando a medida que trabaje, así que tenemos que darle descanso, preparar la comida. Vamos, como un barco, como en la vida real, igual. 4.393 kilos. Continuamos. 5.200 en bodega. Otros tres. Vamos a poner música.
Radio Rusia. Preciosa la aurora, ¿eh? Otros tres. Yo a medida que va frenando el barco, ya lo voy orientando hacia la siguiente boya, ¿vale? Boya número 11. Y ya veis cómo voy girando el barco, orientándolo ya hacia la siguiente boya para que me sea más fácil. A veces, aunque tengáis, aunque vayáis al atún, os puede venir algún pez espada así de rebote, ¿eh? También os lo digo. Perfecto. Ahí, a ese le dieron bien. Cuando se escucha ese pip, es que ya están. La meteo sol, perfecto. Otros tres. Perfecto. Seguimos, la boya número 13 está un pelín más adelantada que las otras. Ya la veo, está ahí. Porque ya llevamos 8.481 kilos de pescado en la bodega, ¿eh? Otros tres. ¡Ole! ¡Perfecto! Dios mío, cuánto pescado hay aquí, ¿eh? Esto es una barbaridad. Ah, este le dieron mal. Venga, a hacer perfecto, hostia. Si no, no cobráis. Nah, bien. Continuamos, voy a 14. Siguiente, uno. Ah, aquí solo nos viene uno, ¿eh? No hay más en esta línea.
Vale, seguimos a por la 15. La 15 está aquí. Ah, líneas de fondo ineficaces. Estamos en un agua superficial. Fijaos, la 16 y la 17 están en esta zona clarita. Y por eso nos fastidia un poco. Vamos a poner el proyector ahí. Ok. Vámonos para la 16. Y la boya número 16 está aquí. Ok. Tenemos que... Aquí en... Esta está en agua superficial. No, no va a... Si trae, trae uno, ¿eh? Vale, esta zona clarita que veis aquí en el mapa, en la esquina inferior derecha, ¿veis el azul más clarito? Esto es que es un agua... De hecho, ¿veis como el suelo aquí nos dice que tenemos menos profundidad? Y fijaos, cuando se pone la puesta de sol, estos destellos, esto pasa en la vida real. Es justo en el momento en el que el sol está al límite, vamos. Tiene un nombre, pero no me acuerdo del fenómeno este. ¿Veis? Ya salimos de las zonas menos profundas y ya cogemos tres. ¡Perfect! ¡Toma! Llevamos 10.000 kilos de atún, ¿eh? ¡Otro! Siguiente boya la tenemos aquí. Tenemos que virar. Y estos tres atunes nos dan... Tenemos 10.282. 11.313. 1.028 kilos de pescado. Aquí me paso, ¿eh? ¡Ah! Por poco, me cago en la puta. Vamos a acercarnos. Ahí estamos. Está muy bien lo de tener los propulsores estos, ¿eh? Así te puedes mover para un lado o para otro. Bien. Uno más. Vienen dos. ¡Ole! Perfect. Ese perfect ahí. Vamos a ver cómo está la tripulación. Aquí lo veis. Están medianamente cansados. Este que vaya a descansar. Y este que vaya a descansar, porque si no, vamos. A ver quién le da el relevo a estos dos. Y aún quedan muchas boyas, ¿eh? La verdad es que las radios, aquí las canciones que ponen son una mierda, ¿eh? En el farming te ponen unos temazos ahí buenos. Tienes un montón de emisoras. Ahí, tres. Perfecto, y ya viramos enfilando la siguiente boya. Uf. Ay, ay. Perfecto. Mi madre, chaval. Vamos a petar la bodega en nada, ¿eh? Ese pip nos indica que podemos avanzar. Otros tres. 12.800 kilos. Primero. Segundo. Tercero.
Es una maravilla esto de tener tripulación, ¿eh? No tienes que hacer nada, solo llevar el barco. Uno, dos. Para arriba. Y el tercero. Perfecto. Voy a 22. Perfecto. Vale, chavales. Vale, Emma. Dios, no se ve nada, tío. Estamos ahí en plena oscuridad. Tenemos otro barquito aquí, ¿eh? Que este está el atún fijo también. Podemos hacerlo desde aquí. Y, ¿veis? Venimos por aquí. Ellos van pescando, nosotros nos quedamos aquí. Cuando escuchemos el pip, arrancamos. Vemos la boya aquí, la dejamos pegadita a nuestro barco. Yo solo veo una cabeza solo. Arrancamos. ¿Veis? Podemos verlo desde aquí o desde aquí, vista exterior. ¡Wow! Otros tres. ¡Mi madre! Tenemos 16.000 kilos en las bodegas, ¿eh? Perfecto. Seguimos. Perfecto. Vámonos. Otros tres. Venga. Ahí tenemos nuestra tirada de boyas. Podrían ser las luces un poco más potentes las de las boyas, ¿eh? Estaría bien, se agradecería, la verdad. Venga, vámonos. Boya número 26. Ay, que nos la comemos. Uf, zafamos. Dos.
Llegaremos a casi 20.000 ahora, ¿eh? Casi la mitad de capacidad de la bodega, creo, ¿eh? 19.100. Tres más. Tres más para saca, vamos. Pedazo de atunes estamos quitando, chavales. ¡Lleva! Los chavales van a estar reventados, ¿eh? Ya poco le falta, ¿eh? Dentro de nada nos van a decir que se van a descansar, que no pueden más. Vámonos a la siguiente boya, boya número 28. Ya pasamos el ecuador de nuestra capacidad de carga de bodega, tíos. Vámonos. Dios, solo vemos las cabezas. Vamos a hablar con los chavales. A ver cómo se encuentran. Chavales, ¿qué? ¿Cómo vais? Cuidado que sacan uno, ¿eh? ¿Estáis cansados? Hay que aguantar un poquito más. Venga, vamos. No va a quedar atún, ¿eh? Vamos a acabar con todo. Otros tres. Ah, este le dieron vale solo. Quiero un perfect, hostia, venga. Bien. Son pocos perfects los que hacen, ¿eh? Ahora, si antes lo digo, antes pasa, sí señor. Venga, vámonos a por la boya 30, venga. La tenemos aquí. Fijaos cómo sube y cómo baja el barco, ¿eh? Si mandamos las boyas bien rectas, es mucho más fácil de cogerlas. Si las mandamos en zigzag, vamos un poco como el culo, ¿eh? Siguiente, vámonos. Ah, no, aún falta uno. ¡Ese perfect! Ahora sí, vámonos. 500. 500 atunes llevamos. Pillaos. Ojo, ¿eh? Otros tres. Va a ser una marea muy rentable, ¿eh? Vamos a poner el foco aquí. Tengo todo lo de Flight Simulator aquí apartado. Mamá. ¡Oh! Dos perfects, tío. Vaya máquinas. Vaya empleados más buenos me he pillado, ¿eh? Continuamos. Boya número 32. ¿Cuántos vienen? Uno solo. No, dos.
Eso es. 3. Bueno, este vídeo lo vamos a subir a YouTube, al canal de YouTube. Me mola. Vámonos a por la 33, la de Alonso. La bollita de Alonso, la 33. Esos 3. Ahí vamos, 2. Y el tercero. Llevamos casi 25.000 kilos de pescado en la bodega, ¿eh? 25.428 ahora mismo. Uf, vamos a tener que darle el relevo aquí a estos chavales, ¿eh? Estamos teniendo suerte de que el mar está tranquilo, pero ojo porque esto cambia, ¿eh? No siempre está el mar así de tranquilo. La meteorología es cambiante. Voy a 36 ya. Tenemos que llegar. Tenemos 50 boyas. Una vez tengamos la bodega llena, lo que vamos a hacer es ver en qué puerto nos pagan mejor nuestra pesca. Porque son muchos kilos, entonces una variación de 2 euros o 3 de puerto a otro para nosotros es mucho dinero, ¿vale? Perfect. Otro más. Esta marea va a ser rentable. Dios, el tercero viene lanzado, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo está esta gente. Están agotados. Relevo ya. Derek para aquí. Tú para aquí y tú para aquí. Y que descansen porque les va a dar algo, ¿no? ¡Cambio! ¡Relevo!
A ver, este es qué tal lo hacen. A ver, a ver, a ver, a ver. Este seguro que no son tan buenos, ¿eh? Bueno, bien. ¡Ole! ¡Vaya cracks! Sí, señor. Son la hostia, ¿eh? Vale, siguiente boya la tenemos aquí. Ah, este le dieron mal, ¿eh? Buah, tenemos 30.000. Al final vamos a acabar palmando pescado, ¿eh? ¡Eh! Subido de nivel. ¡Toma! Derek, más resistencia. Y Derek es este, ¿no? Josh. Rudy, no, el Derek este. Bien, Derek, bien. Continúa así y triunfarás. Cuanto más duro trabajes en la vida, mejor me irá a mí, que soy tu jefe. Seguimos. Joder, vaya marea, tío. De 3 en 3 estamos sacando. Esto es una puta barbaridad, ¿eh? ¡Oh! Vaya dos hachas tengo aquí. Recogiendo atunes. Ojo, 31.000 pies, 32.234 kilos. Wow, Amy, esto va de puta madre, tío. Ya cambié de barco, lo mejoré todo, tengo tripulación, está muy bien, ¿eh? Muy, muy guapo, tío. El juego es una pasada. Ponlo en... Ha subido de nivel, Emma. Resistencia 6, de puta madre. Ponlo, acuérdate de si juegas, ponlo en opciones en gráficos altos, que cambia muchísimo. Mira qué barco guapo tengo, Emi. Me quedan... Buah, a ver si no me paso de los 40.000, tío.
El atún da mucha pasta, ¿eh? Guau, lo que tiene que ser en la vida real tener sacar estos bichos, ¿eh? Y luego seguramente vuele un ratillo, ¿eh? Tenemos muchos aviones que traer, tío. Tengo ganas de pillar ir acercando el Baron. O con la Cessnita también hacer alguna misioncilla de Neofly. Neofly está a punto de quitar las misiones freelance, ¿eh? Hay que echarle un vistazo a su Discord y ver las updates que han sacado, ¿eh? ¡34.000 kilos! ¡Venga, vamos! Voy a 45. Joder, es que sacamos de 3 en 3 y hay más atún, tío. Fijaos en el sonar, es una auténtica burrada toda la pesca que hay aquí. Hemos encontrado una mina de oro, vamos. Joder. Qué barbaridad, ¿eh? A ver, este es cómo van de forma física. Uf, el Rudy este ya no puede con los huevos, básicamente, ¿eh? 35.000 kilos. Seguimos. Y es raro que no nos haya venido ningún pez espada por el medio, ¿eh? A veces pasa. Ya voy virando porque la otra la tenemos aquí. Ese puto perfect que se han marcado los chavales, sí señor. Y va a amanecer ya, ¿eh? Mucho pez espada, caballa. Otros tres. Venga, tres últimas boyas. Vamos, vamos, vamos. Darle duro, chavales. Oh, mamá. Vámonos. Este juego está muy guapo, ¿eh? Ah, este le dieron mal. No le han atinado bien. Venga, a hacer un perfect, chavales. Bien.
¡Hombre! Gusaldrapo, ¿qué pasa, tío? Estoy por el Mar del Norte, tío. Muy guapo este juego, Gusal. Me gusta. Después, más tarde, igual vuelo, porque esta semana no he tocado el Flight Simulator, ¿eh? O sea, yo ya no sé si sabré encender una Cessna, sí, farming, totalmente. Me han pedido en YouTube que haga un vídeo sobrevolando sitios guapos con avionetas Stoll. No sé, no sé si ponerme después a hacer algo. Teníamos un bush trip pendiente por Nueva Zelanda, que lo empezamos pero no lo acabamos. Hay dos aviones, dos Tecnam para traer de que están en Italia. Buah. Bueno, lo voy a abordar. 39.185 kilos sin pillar esto y lo máximo son 40.000. O sea que, bueno, perderé la carga de un atún o dos. A ver. ¿50 NASAs, tío? Puedo meter 80. Si meto 80, nada. Dices, yo mañana trabajo, pero hasta la una puedo estar. Dímelo en horas. ¿Hasta la una tuya o una mías? Bueno, he perdido 326 kilos. Vale, perfecto. Bien, chavales. Vamos a poner a la gente a descansar. Que se lo han ganado. Todos a descansar. Venga. Y ahora. Buah, qué bonito, tío. Y ahora nos venimos al mapa. Hostia, tío, es que pensé que lo había dicho Gusal, tío. Pensé que lo había dicho Gusal. Vale, hostia, mira, tenemos que venir aquí, a conocer esto. Estos puntos nos dan más barcos. Así que me vengo aquí, ya que estoy aquí, a ver qué punto es. Ah, se ha descubierto el Golfo de Maine. Cuantos más descubramos, más barcos vamos a tener. Bueno, estamos petados. Ingleshead. Clicamos. Viaje rápido, sí. Es una bañera, Gusal. Atracamos aquí. No vamos a vender, simplemente vamos a ver el precio. Precios del pescado. 24 en Ingleshead. Vale, no me convence. Me voy a otro. En Digby. Vamos a ver. Atracamos. No vamos a vender. Precios del pescado. El otro era 24. 26. En Digby. Vale. Pues por ahora va ganando Digby. Aquí tenemos un punto, ¿eh? Yarmouth. Atraco. Por ahora ganaba Digby, habíamos dicho, ¿no? Sí. 28 en Yarmouth. Gana Yarmouth, que creo que va a ser el ganador, ¿eh? Yarmouth. ¡Guau! Todos los puntos que tenemos que descubrir aquí. Uf. Mama. Dennis Point. Por ahora Yarmouth es el que mejor lo paga, ¿eh? Yarmouth. Hostia, aquí tenemos un punto para descubrir aquí, ¿no? Sí. ¿Y si venimos aquí? Vale, no se puede cruzar la tierra, vale, fenómeno. ¿Y qué pasa?
Buah, este punto es jodidísimo, este. No, aquí no. Vamos a Yarmouth. Pescado no está podrido, chaval, que está en las bodegas, tío. Yarmouth. Nos vamos aquí. Bueno, tenemos que descubrir un montón de. Cada vez que descubro. Cuantos más puntos descubramos, mejor nos van a pagar. O sea, vamos a tener acceso a más barcos. El neofreso está en inglés, ¿no? El 4 sí. Atracamos. Vendemos 754.000 pavos. ¡1.457.000 dólares! Perfecto. De puta madre. A ver qué tenemos. ¿Qué barcos tenemos aquí disponibles? El Corrigan. Es una mierda. Este 237. Dexter. 4.950.000. Ojo, ¿eh? Es un moderno arrastrero congelador que se usa para el arrastre de fondo. Este barco tiene un equipo para la pesca del bacalao, badejo, ilefina y gallineja. 4 millones. Oh, mamá. Buah, 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 buah. Este está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Pero son 4 kilos, ¿eh? Necesitaríamos hacer unas cuantas mareas, ¿eh? Y el costern. Pesca de cangrejos. Pues un equipo para la captura de cangrejos de las nieves. Está basado en el Northwestern. Guau, chaval. Qué bonitos, tío. Pero son carísimos, ¿eh? Son súper, súper caros. Podemos hacer otra marea y vamos con Red, por ejemplo. O con Palangre. Lo más rentable es las líneas de fondo, ¿eh? A ver, vamos a probar aparejos. Bogavante. Hostia, ¿cómo se paga el bogavante? Dejarme ver una cosa. Diecisiete, no. Con caña. No, vamos a probar. Pues no sé, tíos. Para que veáis otro tipo de pescas, joder. A ver. Equipando para pesca con red. La red no da tanto, ¿eh? Vale, ya estamos para palangre. Vale, venga. Equipo de pesca. Hay que comprar palangres. Palangre sin cebo de 250 anzuelos. 500 anzuelos. Sin cebo. 1000 anzuelos. 2000 anzuelos. O 5000 anzuelos. 5000 anzuelos. A tomar por culo. ¿Cuántos vamos a pillar? Solo sirve para. Efectivamente, Gusal. La dinamita es lo mejor, tío. Venga, va. Comprar uno de un máximo de 80 palangres, ¿eh? Ojo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 palangres suficiente.
Vale, Cebón Palangres. ¡Oh! ¡Va! El cangrejo sería. La gallineja, el rojo. Krill, caballa. La caballa vale para el eglefino este de mierda. Y la gamba. Vamos a meterle. Krill. Nos puede entrar bastantes cosas, ¿no? Este sería para esta. O cangrejo. Vamos a meter cangrejo, a tomar por culo, tío. Uno. Uf, es carísimo, ¿eh? Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 para este, otro para aquí, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Este, krill. Pues venga. Poner un cebo de krill a palangre. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. O sea, 10 con cangrejo, 10 con arenque y 10 con krill. Vale. Vale, lo tenemos, ¿no? Pues nada, nos vamos. Vamos a ver qué pescamos. Nos alejamos del puerto. Dios, esto va haciendo drift, ¿eh? Vale, esta es la máquina que... Joder, que destripa el pescado. Y ya que estamos aquí, nos vamos a acercar aquí a descubrir este punto. Dice, se alejó del muelle como si tuviese Scuttle. Efectivamente, tío. Le metí los propulsores de lado. Propulsores laterales. Porque cuando te pillas el barco viene bastante, bastante fulero, ¿eh? Voy a descubrir el punto este, a ver si me dan opción a tener otro barco más. Vale, es ahí adelante el punto, luego viramos aquí hacia babor y listo.
Estás entrando en aguas poco profundas. Espérate que igual pegue una hostia ahí. Bueno, hay que alejarse. Vale, esta boya nos indica eso, que es una zona de aguas poco profundas. Aparte que fijaos en el sonar a la izquierda, lo que no, cómo nos lo va marcando, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué nos quieres? ¿Es esto lo que tengo que descubrir? Has encontrado a Borch. El barco está disponible para su compra en Yarmouth. ¡Hostia! ¡Wow! En Yarmouth otro barco. Vale, perfecto. Muy bien. Vámonos, salimos de aquí ya. Pues tenemos otro barco, hay que ver cuál es, ¿eh? A ver, en la vida real, una persona que tenga un barco de estos gana bastante, bastante pasta, ¿eh? Fijaos las auroras boreales. Dios, estoy reventado. Uf. Vale, tripulación, todos descansando, vale. ¿Quién será el que mejor cocine? Cocinando, este cero. Cocinando, son malísimos todos. El Derek. Derek le pega bien a la cocina. Destripe a máquina, esto es que va a ser importante aquí, ¿eh? Rudy va a destripar a máquina. Ah, esta es la que mejor cocina, con diferencia. Pues venga, ponte a cocinar. A ver si encuentro el punto este, que va a ser este faro. A ver si me dan otro barquito. Venga, vamos. Que hay que poner los palangres, hostia. Bien, faro de Cabo Forchu. No me voy a acercar mucho, que no es buena idea nunca acercarse a un faro, ¿eh? Venga, ahora sí, ya viaje rápido. Nuestra zona fetiche de pesca. Que la tenemos aquí muy bien marcadita. Y sería esto. Es loco. Vale. A ver si no chocamos, porque a veces chocas con otro barco y te lo revienta. Bien, estamos aquí. Venga, perfecto. De noche. Sonar, ¿qué nos dices? A ver.
Primero vamos a poner a la peña ya en sus puestos. Eso para empezar. Preparar equipo. El Derek le pegaba bien a esto. Recogida de palangre. Lo puede hacer Emma. Destripe a máquina el Rudy. ¿No? ¿El Rudy le pegaba bien o no? ¿Cuál era? Va a ser el Derek mismo, sí. La tipa esta, ¿eh? Bueno, primero que prepare el equipo. Vamos a meterle 10.000. Hostia, 5.000 anzuelos, tío. Esto es la hostia, ¿eh? Vale, vamos a ver. Aquí viene pesca ya. Vale, muy bien. A ver, señores. Empiece a preparar palangre, por favor. ¿Cuándo podemos poner el palangre? Si no lo has preparado antes. Hostia. Vale, ahora sí. Poner palangre de 5.000 anzuelos con un cebo de cangrejo. Ah, y lo va poniendo él ahí solo, ¿no? Sí. Ahí va echando el palangre, ¿no? Sí. Son 500 metros. Vale, vamos por 70, 72 metros. Buah, hasta 500 metros, ojo, ¿eh? Joder, lo que nos espera aquí. Mira toda la pesca que tenemos aquí, ¿eh? Ojo. Prepara otro. Podemos ir haciendo un mix aquí de... ¿Esto qué es? Merluza plateada, caballa, pez espada, atún, pez espada, caballa, eglefino. No tengo mucha idea de cómo va el tema este aquí. 230 metros. Uf, mima, ¿cuánto palangre vamos a tener que meter aquí? La hostia. Es que es mucho, ¿eh? Y esto, no sé lo que llevaba. A ver. Buah, vamos por 300 metros. Me cago en la hostia. ¿Cuánto tarda esto? Muy lento, ¿eh? No podemos virar el rumbo. Ah, sí. Podemos ir virando, ¿eh? Okay. Venga, va, 420 metros. Y lo hace automático. Yo no puedo darle más rápido, si no rompe todo, ¿eh? Mi madriña, chaval, pero esto es una puta salvajada, ¿eh? 490 metros. Y ahora echará la boya, ¿no? ¡Hala! Vale, primer palangre puesto. Pues ahora vamos a poner destes. Y lo vamos a meter... Cebo de arenque. No tengo ni puta idea, pero bueno. Venga, vamos, cebo de arenque, dale. Ahí lo va.
He estado estos días con el DCS. Buah, el DCS está guapísimo. Eso es una puta maravilla. Pero yo, a mí no me da la olla para eso ya. Aparte que cada avión cuesta una pasta. Pff, tela, ¿eh? Tela, tela. Pues tremendo lo que ocupa el palangre, ¿eh? Mi madre, chaval. Joder. Yo probé uno ruso, tío. Que me daban gratis. Aquello era inviable, tío. No tenía ni puta idea. Me resultó muy, muy jodido el DCS, ¿eh? Ahí viene otro barco. Vamos a pitar la bocina. Vamos a saludarle. Estaría guay que pitase también, coño. Vamos a tirar un poquito las piernas por la cubierta del barco. ¿Qué, chaval? ¿Cómo vas? Estás muy concentrado, ¿eh? Esta es la máquina de destripar. Lo puedes hacer a mano o a máquina. Mejor a máquina. Vale, un palangre, dos. Habíamos puesto 30. Pues. Sin... No se acaba más. Sal de mi zona de pesca, cabrón. Vale. 427. Perfecto. Ahora vamos con el krill. Cuidado que son 500 metros, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Ahora voy a virar hacia aquí 90 grados. Y hacia arriba, porque el pescado, la dirección que lleva es esta. Vale, pues venga. Hostia, chavales, el otro día se tatuó un tío que trabaja conmigo la cara del protagonista del Red Dead Redemption. ¡Qué barbaridad de tatuaje! O sea, una puta obra de arte, tíos. Aquí, todo el brazo, aquí. La pesa del vaquero con la... con el gorro, la gabardina, muy, muy currado, ¿eh? Buah, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en echar esto, tío? Mamacita. Uf.
Me voy a echar media vida aquí, ¿eh? Si lo sé, hubiese puesto de menos anzuelos, ¿eh? Buah, él va todo tatuado, ¿eh? O sea, flipas, estuvo 6 horas. 6 horas para tatuarse. Una auténtica barbaridad. Venga, vamos. Vale, Emma, a descansar. Venga, 480 metros. Por fin, de puta madre. Vale, ¿qué hago? Vamos a meter otro por aquí. Que parece que hay bastante pescado aquí. Vamos a meter con cebo de cangrejo. Supongo que tendrá que estar a 100 metros. Cangrejo. Claro, es que esto hay que hacerlo despacio. Porque al final no deja de ser una línea que va con miles de anzuelos, tíos. Tiene que molar cuando tienes el barco de los cangrejos, tío. Ese sí que tiene que estar guay. Mira todos los anzuelos que hay aquí, ¿eh? Uf, 160. Doscientos metros. Tenemos mucho gallineja, hay bastante. Gallineja y caballa. Bueno, hay un poco de todo. Caballa bastante, ¿eh? Caballa, merluza, bueno. Ya nos estamos alejando de lo que es el hábitat. ¿Veis? Por aquí ya no se ve tanto, tanto pescado. Ya. Hacia allí ya no. El pescado lo tenemos más atrás. Ah, vale, de yegua.
Okay, Gusal. Vale, miramos. Dios, cómo vira esto, Dios mío. Y venga, y mándale. Vale, mientras va echando el palangre, me voy a poner la pizza al horno, chavales. Ahora vengo. Bueno, horno precalentando. ¿Cómo va esto? 340. Bien, perfecto. Vamos a meter el siguiente de krill. Pero lo vamos a meter de aquí hacia el sur. Aquí tenemos la boya número 1. La boya del primero. Ok. Me dio hambre, voy y vuelvo. Suele pasar, tío. A ver si puedo poner aquí, por ejemplo, 5.000 anzuelos con cebo de krill. Es que es la hostia, ¿eh? Vale, mi idea es ir cubriendo toda esta zona. Ojo porque tenemos unas boyas aquí que... Uf, tenemos suerte. Pez espada, abadejo, merluza, caballa, caballa, merluza plateada, abadejo, caballa, merluza plateada, pez espada, glefino, caballa. La caballa creo que era... Es que ya no sé. Pff, había tanto cebo y tanta hostia que ya no sé ni coles. Nos vamos a comer la boya, en serio.
Aquí está la boya. Wow, pues tuvimos suerte, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué zafada, chaval! ¡Qué zafada! Uy, aquí hay mucha pesca, ¿eh? ¡250 metros! La mitad del palangre, chao. Vale, voy a echar este y vamos a pasar el tiempo y nos vamos a recoger, porque si no, esto es infumable, tío. Uf, demasiado lento el palangre, ¿eh? Además que no sé cuántos kilos puedo pillar en cada palangre ni nada, entonces vamos a recoger los que tenemos y vemos cómo nos va. Vamos para 400 metros de palangre. Tenemos otro barco aquí. Este me está tocando mucho los huevos, este barco, ¿eh? Creo que nos está siguiendo. Vamos a ver cómo funciona la máquina destripadora esta, ¿eh? Nada, menos de 50 metros de palangre y listo, ¿eh? Está la noche oscura, oscura, ¿eh? No hay luna, no hay nada, tío. Y 490, 91, 94. Listo. Muy bien, venga, vámonos. Vamos a probar a recoger el palangre este. Preparar equipo fuera. ¿Quién es bueno recogiendo palangre? A ver. Recogida de palangre, el Derek no tiene ni zorra idea. Emma, recogida de palangre, tampoco, joder. Recogida de palangre, nada. Rudy. ¡Po! El Rudy ni de coña se va. Pues Rudy, apilar. A ver cuál es el mejor de stripe a máquina. Se va a encargar Emma. Y recogida de palangre, Josh. Y tú te vas a apilar. Vale, los veis, ¿no? Cómo se van colocando. Este va a coger el palangre. Emma se va a encargar de la máquina. Y el otro se va a apilar en bodega, entiendo, ¿no? Vale, paramos máquinas. Vamos a dejar que pase el tiempo, por ejemplo. 4 horas. Vale, no tenemos nada. Más. 4 horas. Siguen los palangres en rojos. Es que no ha picado nada. 5 horas. ¡Hostia! ¡Mierda! Ya es... ¡Uf! ¡Qué mal lo he hecho, tíos! Vamos, porque ya está en naranja. Eso es que ya se va. Si está en naranja, ya vamos a perder. Estamos palmando peces, ¿eh? Vale, y aquí, ¿por qué no me deja coger esto? Ah, vale, 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 vale.
Vale, no me lo coge, ¿por qué? Porque no estoy bien posicionado, seguro, vamos. A ver. No. Me tendré que ir a la otra boya. Buah, es que está en naranja ya, tío. Vaya mierda. Me tengo que ir al otro extremo del palangre, en serio. El 5 es este. El 1, no. Vaya liada tengo aquí montada de números, chaval. Hostia, qué barbaridad. Entiendo. Es este, es este, es este. Es este que va. Se ve hacia allí. ¡Ah! A ver. Hostia, vaya mierda, ¿no? Tíos, ponernos a coger el puto palangre, hostia. Este es el... No. Pues no sé cómo se pilla el palangre este, ¿eh? Ahora mismo estoy perdido. Me está levantando las redes este cabrón que tengo aquí, seguro. Voy a tener que ver la info del juego y cómo va el tema de los palangres aquí, ¿eh? Vale, ¿quieres ver qué me tengo que poner de este lado? A ver, 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 a ver. Porque, claro, porque si no entiendo qué... A ver. En la dirección del palangre tiene que ser. Guay, ya sería la hostia que tengas que ponerte aquí así, ¿eh? Joder. Ahora. Hostia, ahí vienen los peces. Bueno, esto tengo que verlo, ¿eh?
A ver. ¡Hostia! Cuidado. Cuidado como la tiza, ¿eh? ¡Dios! Y va así de lento todo, en serio. Buah, el primer palangre ya está pillado. Vaya puta mierda he hecho, tíos. O sea, no me jodas, tío. Por favor. 3.000... Bueno, 3.000 kilos en una mierda de estas, ¿eh? Vale, y aquí el 5... Vale, el 5 está aquí. Tenemos que pillarlo ya, ¿eh? A ver si me deja pillarlo así. A ver, espérate. Vamos a venirnos para aquí. Vale, vámonos para aquí. Es que perdimos mucho. Avancé demasiado en las horas y perdimos bastante. Se pilla así de lado. Vamos, que estamos palmando mucho pescado, coño. A ver lo que viene aquí. Me encanta ver al fulano cómo reparte, cómo le mete. Hostia, hostia, bugueado total. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Lleva! Oh, aquí aún vienen unos cuantos, ¿eh? ¡Puba! Pero esta, ¿por qué no está destripando? Bien, bien, bien. Ay, hostia, pilla bien. 10.000 kilos de hot dog, que no sé lo que es. Vale. El 2 o el 4. El 2 lo tengo aquí. Prácticamente sería dar la vuelta. Vale, este mismo. Total, están todos ya jodidos los palangres, así que me da igual. Ojo que tengo 9.000 kilos, ¿eh? Ah, no es muy bueno dándole. No, no hace ni un puto perfect el tío. A ver, tengo 9.540, ¿vale? Bien, este le dio bien. Y el palangre está en naranja, o sea que ya estamos palmando peces, ¿eh? Ah, no tiene ni puta idea, tío. Mira cómo saltan ahí los pececillos, ¿eh? 9.540. A ver cuánto trae aquí este palangre. 16.000. Bueno, esto es la hostia, tío. Vale, vámonos al... Al 6.
Bueno, pues sí, al 6, venga, que está aquí al lado. Ya veo la boya. ¿Qué pasa? Que lo que pillamos con el palangre no vale tanto como el atún. Ni de coña, vamos. Vale, voy a meter la pizza en el horno que debe estar precalentada mientras estoy sigue ahí. Listo, vamos a ver. 17.000. Vale, venga, siguiente palangrillo. Pues aquí tenemos el 4. Tenía que ponerla aquí, Eco Charlie, India, Zulu, India. A ver, esas boyas con luces que compré, ¿para qué está? ¿Dónde están? Que no se ven. Ya me timaron otra vez. Vale, ahí está. Ya la veo. Vamos a cambiar de... La música es malísima, tío. Siguiente canción. Última canción. Mira, casi mejor. Pasamos de la música porque es patética en este juego, ¿eh? ¿807 kilos de pescado en el último palangre? No está mal, ¿eh? ¿Le pegue unas hostias, tío? Mira, mira, mira cómo le sacude, ¿eh? ¡Fua! Ya hemos perdido un palangre. Ya está, lleva demasiado tiempo ahí. ¡Dios! Este hombre es un sanguinario, ¿eh? Fallido. ¡Buah! ¿Pero qué hace este hombre? No tiene ni puta idea. Se le dio muy mal. Vale, tenemos otro.
Vale, ahí tenemos la bollita. Vamos, venga. Fallido, bien, chaval. Empiezas bien. Me voy a poner al lado de él para meterle más presión. A ver, ¿qué coño estás haciendo, tío? Venga. Un tío. Y ya está. Tenemos 27.000. Hostia, con pocos palangres, tío. O sea que con 10 palangres llenas la bodega del barco. Vamos a venderlos. ¿A dónde? Pues, ¿dónde decían que teníamos el otro? En Yarmouth. Nos vamos a Yarmouth. A ver cuánto nos dan. Derek está cansado y no puede trabajar. Derek. Pues venga, a descansar. Ruby, Emma y Josh. Atracamos. Pescado a bordo, sí. Nos van a dar 62.000. Buah. Eglefino, precio medio, medio. Medio. Joder, qué mala suerte, tío. Bueno, pues vendemos la captura. Vale, ¿qué barco teníamos aquí ahora disponible? El Borge. ¡Fua! Esto es una barca de madera, tío. Esto es una mierda. Joder, yo quiero este, tío. Un arrastrero congelador para pesca de arrastre de fondo. Ojo, esto ya es pomada, pomada. Y son 4 kilos lo que cuesta. Oh, casi nada. Bueno, chavales, me voy a cenar. Después continuaré con... Sí, no, 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 no. Solo faltaba que fuese calvo, ¿no, Gusal? Que no son de fiar. Lo vamos a dejar aquí. Después voy a montar todo el setup para el Flight Simulator. Y pues pillaré, no sé, seguramente con el Baron o algo así. O alguna misioncilla de Neofly con la Cessna, que sabéis que me mola mucho. Voy a echar un vistazo cómo está el tema de Neofly, si lo han actualizado o no. Y nada. Nos vemos, chavales. Hasta dentro de unas horas. Chao, chao.